El día de hoy, de manera pues inesperada, reportan una detención de muy alto nivel, ¿no? La SEDENA saca el siguiente comunicado: Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía detienen a Antonio N., presunto operador logístico de un grupo delictivo en Jalisco. Antonio N. es el hermano del Mencho, o sea, Antonio Oseguera. Y bueno, el grupo delictivo es obviamente el Cártel Jalisco. Dice, la SEDENA hace el conocimiento que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 20 de diciembre del presente año, o sea, hoy, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, personal del Ejército y la Guardia Nacional lograron la detención de ese señor Antonio N., el hermano, presunto operador logístico, ¿no? Y bueno, originario de Jalisco. Se presume que era encargado de la adquisición de armamento en grandes cantidades, con acciones violentas en contra de grupos antagónicos. De igual forma, es considerado por el Departamento del Tesoro como presunto integrante de una sede citada organización delictiva. En fin, detuvieron, bueno, decomisaron 6 armas cortas, un arma larga, paquete de sustancias, vehículos, cargadores, etcétera, etcétera. La verdad es que, por lo que entiendo, no hubo un enfrentamiento, sino fue una cuestión de inteligencia, ¿no? O sea, al arribar a donde estaban, ¿no? El ejército y la guardia establecieron un perímetro de seguridad que permitió que los elementos de la fiscalía cumplimentaran una orden técnica de investigación. Entonces, bueno, fue detenido este señor, el hermano de uno de las personas más importantes, o creo que el líder criminal más importante de nuestro país, ¿no? El Mencho. Y bueno, esto se da, por cierto, unos días después de que se reporta la desaparición de un coronel del ejército que se llama José Isidro Grimaldo, precisamente secuestrado por este cártel Jalisco, y más o menos en esa comunidad, cerca de Tlajomulco, por lo cual yo creo, ¿no? Esa sí es una suposición, de que tiene que ver una cosa con la otra. Sí, puede ser una reacción, puede ser que en la búsqueda también de este coronel, pues se fueron topando con datos, información, y que pues gracias a estos datos se hizo la detención que se anuncia en estas últimas horas. Pero pues bueno, aquí habrá que ver. Yo lo que cuando vi esta información, pues lo que inmediatamente me pasó por la cabeza es pues las eventuales reacciones que se pueden dar allá en Jalisco. Va a ser, yo creo que un día, o cuando menos algunas horas de mucha tensión, esperando a ver si no se da, pues todo esto de los coches quemados y demás, que es lamentable. Y bueno, pues ahí está también el trabajo del gobierno federal, sobre todo pues callando bocas a la oposición, otra vez, ¿no? Que dicen que tienen estos pactos, estos acuerdos, que no los tocan, que no les hacen nada. Por cierto, esta persona ya había sido detenida, por ahí vi alguna nota, y pues entiendo yo posteriormente liberada. Esto en los sexenios anteriores. Entonces, pues bueno, aquí lo importante es que se avance en esta estrategia de seguridad. La intención del presidente es esta, ir pacificando al país. Y pues sí, ahí está el área de inteligencia funcionando, que pues es lo que se reporta el día de hoy. Como dices tú, Nacho, no parece que no hubo enfrentamiento, parece que no hubo algo que complicara más toda esta operación, lo cual es bueno. Y pues vamos a ver qué datos tenemos más adelante. Y pues repito, ojalá pues no se den consecuencias allá en Jalisco. Ojalá que no. Bueno, por cierto, Mauricio, el día de hoy el presidente López Obrador, hablando sobre este tema de seguridad, volvió a hablar sobre el tema de Ciro, el caso Ciro, y volvió a insistir sobre el tema del autoatentado, ¿no? Ojo con el dato, o sea, súper importante, porque vuelve a hablar sobre este tema, y es la segunda vez en una semana que no descarta la tesis del autoatentado. Y bueno, pues uno se pregunta, a ver, es el presidente de México, ya lleva varios días la investigación, no se sabe personalmente él si tiene conocimientos, y que diga esto, la verdad es que sí me sorprende. Vamos a escucharlo. No se protege a nadie. Ahora, con este hecho lamentable de Ciro, investigación a fondo. Le estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo, aunque nos lleve tiempo. ¿Hay dos casos sin resolver también?
hay un avance. En el caso de Ciro todavía no hay avance, ¿verdad? Más allá de lo que se reportó y de que se difundieron los videos, ustedes no sí, tienen… Sí, hay algunos avances, pero están trabajando y hay voluntad de parte de nosotros. No queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros. Vamos a meternos a fondo, porque no es un asunto menor. O sea, quisieron de asesinarlo o intentaron hacerlo, y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen. Entonces, como no hay un gobierno represor, como no tenemos relaciones de complicidad con nadie, como somos libres, podemos investigar a fondo, como lo estamos haciendo y se va a seguir haciendo. Vuelve a insistir el tema del autoatentado. No solo eso, fíjate que también López Obrador señala que este tema de los asesinatos de periodistas sí se da en México, pero se da en un sector del periodismo de periodistas que no son privilegiados, que sí, entre todo, es muy privilegiado y son curiosamente los más protegidos precisamente por ser blancos, con dinero, conocidos, y que donde se da la violencia es en estos periodistas que son completamente distintos, ¿no? Periodistas marginados o marginales en las comunidades, en los poblados, en los estados. Así lo dijo el presidente. Estos periodistas de más alto nivel tienen menos riesgos, son más blancos para desestabilizar, porque son famosos, y más si tienen diferencias con nosotros. Pero ¿saben quiénes son los que corren más riesgo? Pues el corresponsal del pueblo, el reportero de la fuente policíaca de un estado de la República. Ahí es donde está el peligro, porque ahí sí las banquetas son muy angostas. Ahí no es que no van a saber en qué restaurante de Polanco estoy. No, y está complicado. Ahí no se puede. Pasar desapercibido. O sea, en los pueblos. Y además, lamentablemente, si lo vemos, los que han sido asesinados, periodistas, la mayoría de pueblos, y no famosos, y la mayoría asesinados por grupos criminales. Y sí, es lo que pasa, ¿no? Finalmente también, y eso es lo que honestamente me choca, ¿no? O sea, cuando sale Denise Merker, sale Riva Palacio, Loret Mola, etcétera, y finalmente utilizan estos crímenes a su favor cuando ellos finalmente son los más privilegiados y los que menos riesgo tienen en todo este tema, en todo este tema. Mira, hoy saca una columna Loret de Mola sobre este tema de Ciro. Ya había sacado uno en el Washington Post. El argumento central, obviamente, y hacen todo lo posible, porque eso es lo que ellos buscan, de responsabilizar al presidente López Obrador. Básicamente, él, dicen, es el responsable de que le haya pasado lo que le pasó a Ciro Gómez Leyva. Incluso en su justificación, ¿y por qué voy a hablar de Loret de Mola? Porque en su justificación del por qué, dice, no fueron los grupos organizados, no fueron los cárteles, porque también él lo sabe, o lo escribe porque supuestamente lo sabe. Dice lo siguiente, y le da la razón al presidente. Dice, los cárteles no fueron porque los cárteles
no buscarían desestabilizar al gobierno atentando en contra de Ciro, porque supuestamente está este pacto que tienen con el presidente y el presidente los procura y todo esto que ellos vienen siempre denunciando. Pero le da la razón en esto, que una acción en contra de estos personajes, de este grupo de alto perfil, de los chayoteros de la oposición y de estos empresarios que tienen sus programas de radio y televisión, porque así lo decidieron los empresarios, sería un evento de desestabilización. Eso lo dijo el presidente. Por eso, ayer lo dijo, señalando que, bueno, pues esa puede ser una, es una de las hipótesis que no se descarta, y hoy insiste en el tema. O sea, van dos veces que él habla de esto. Porque sí, el presidente lo sabe, los periodistas chayoteros lo saben, y entonces, pues ahí está esta duda. Es una hipótesis que no se descarta. Que ellos mismos reconoce, el propio Loret, que irse en contra de Ciro genera pues este ambiente de desestabilización, ¿no? No genera desestabilización porque, bueno, el país va a seguir, pero sí genera este ambiente en donde ellos empiezan a sacar cosas por todos lados. Ya no dudes que el Washington Post va a sacar un desplegado, ¿no? Ya sacaron uno a favor de Loret, van a sacar uno a favor de Ciro, ya la ONU se pronunció al respecto. En fin, hoy habló del presidente también de los europeos, como en el Parlamento también, estos que están en la CEPAC de Verástegui, todos ellos impulsaron este posicionamiento por el tema de los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto es un tema que se maneja mucho a nivel internacional. O sea, no es tanto de consumo local o nacional, sino es de consumo internacional. Así buscan desprestigiar la imagen del presidente. Y ojo, Nacho, se da a unos días antes de que venga Joe Biden a esta reunión trinacional, la que se va a dar acá en el mes de enero, en donde Estados Unidos quiere doblar a México en varios puntos. Ahí está el tema energético y está el tema del maíz transgénico. Bueno, bueno, es otro tema, Mauricio. Bueno, fíjate que Ciro Gómez Leiva, bueno, para terminar, perdón, el día de hoy anuncia que se va. De repente le salieron vacaciones y, es que ¿saben qué? Que ya las tenía planeadas y se pela. Después, por cierto, de exonerar a un grupo criminal, de que no, ellos no fueron. Vamos a escuchar a Ciro. Quiero informar, ¿no? Sí, que tal como lo teníamos planeado. Los hechos del jueves no modificaron esto, tal como lo tenía planeado. Hoy termina mi participación en este programa por este año. ¿No? Hoy empiezan mis vacaciones de diciembre. Sí, porque me dicen, no. Habíamos quedado el 19 de diciembre, ahí en la noche en televisión. 20. ¿Qué se va, Ciro? ¿No? Bueno, también. Bueno, en otro tema, Mauricio, fíjate que hoy Marcelo Ebrard confirmó que ya tiene asilo la familia de Pedro Castillo allá en Lima, en la Embajada de México en Lima, Perú. Pero que, bueno, están viendo un salvoconducto para que salgan del país la familia, a pesar de que Pedro Castillo se encuentra ya en prisión. Vamos a escuchar a Ebrard. 312 en la región de Cusco, que tiene una importancia turística evidente, y un equipo en Trujillo, que está en otra región de Perú, más al norte, que afortunadamente ya llegó a México. De los casos que le comento, en Cusco se ha apoyado con recursos para hospedaje a 19 personas de Jalisco y Ciudad de México, porque se prolongó su estancia y no tenían recursos allá, o los bancos estaban cerrados. A 11 personas de Aguascalientes, adicionales a las que ya mencioné, se apoyó a 43 personas para regresar de Lima a México, con apoyo de Aeroméxico. Tenemos también unas personas que estaban en una caminata en Machu Picchu, que afortunadamente también ya las pudimos ubicar y mover, movilizar. Tenemos 29 personas que se movieron de Cusco a Lima con un vuelo humanitario que se consiguió allá. También hemos transportado nacionales de Bélgica, Canadá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Italia, Nueva Zelanda, Suiza, Chile e Israel, del punto que le comento. También tenemos acompañamientos policiales, movilización de 28 personas que ya mencioné del equipo Atlante Metepec, que llegaron ayer a mediodía. Son 19 personas.
Más o menos el 80% de las personas turistas ya han sido movilizadas o ya han regresado a México o regresarán en los próximos 2 días. Es lo que tenemos programado. El presidente de la República nos ofreció, y así se lo hicimos saber al embajador, que si fuera necesario se movilizaría algún apoyo de la Fuerza Aérea. Hasta este momento no ha sido indispensable porque estamos teniendo éxito en mover a todas estas personas. Si lo fuese, el presidente nos ha dicho que se puede recurrir a ese apoyo y ahí está como un respaldo por si fuese necesario. Hasta este momento no ha sido indispensable. También le puedo comentar que el día de hoy se va a apoyar a 25 personas adicionales que vuelan de Lima a México porque no tenían recursos suficientes para su traslado. Entonces, eso es lo que llevo al corte de esta mañana. Y ellos vienen por aerolínea comercial, ¿verdad? Sí, por Aeroméxico. Y en el tema del asilo a la familia de quien fuera el presidente depuesto, ¿permanecen las negociaciones? ¿Lo han aceptado? ¿No? El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada. Y cuando están en la embajada, pues les concedes el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en territorio mexicano porque es nuestra embajada. Y ahí está la familia de Pedro Castillo, asilada en la embajada y bueno, esperando el salvoconducto para que salgan del país. Pues a ver en qué termina toda esta situación, ¿no? El caso de Dina se le ha venido complicando, ya creo que ya son más de 25, estaba viendo una cifra, 25 personas que han perdido la vida en las manifestaciones, se le salió de control todo esto, ha tenido que recurrir a esta fuerza excesiva, está el tema de las elecciones, no se terminan de poner de acuerdo, sobre todo porque, bueno, ellos tratan de legitimarse, ¿no? Porque esta posición que tiene Dina no es democrática, no surge del voto popular. Y entonces están desesperados, están tratando de aplicar el mismo del librito que en Bolivia con Jeanine Áñez. Por eso también aquí se ve, se siente la mano de Washington en todo esto. A ver si le sirvió de experiencia el caso de Bolivia para cambiar las cosas. Mientras que también del otro lado se está tomando el caso de Bolivia para que nuevamente la democracia se haga valer en Perú. Y en medio de todo esto, pues bueno, pues los mexicanos que están ahí varados, la postura de nuestro país, la postura del presidente de México, que también ha sido muy importante, sumada también a otros presidentes latinoamericanos. Y pues Dina no ha conseguido este consenso internacional. Ella lo que esperaba, que con el apoyo de Estados Unidos, pues muchos países se pronunciaran al respecto, pero la verdad es que ha habido mucha prudencia porque las cosas no están bien en Perú. ¿Por qué? Porque se destituyó a un presidente legítimamente electo. No puedes tú decir que apoyas a la democracia cuando con un golpe de Estado que viene desde el Congreso quitas a un presidente que fue electo por el pueblo. Entonces, no le quieren decir golpe de Estado porque está en la Constitución. Bueno, ok, perfecto, pero finalmente lo destituyeron, ¿no? Ya son cuestiones de semántica. Y eso es lo que trae ahorita en esta situación a Pedro Castillo, que bueno, pues como van las cosas, será igual que Evo, ya él ya no será presidente, pero alguien más de ese movimiento, de Movimiento Izquierda, estará ocupando su lugar y pues ojalá pronto también para que vaya poniendo las cosas en su lugar.